Del bienestar de sus hijos. Por ello, es que a pesar de las dificultades que el hombre ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia, tal como estamos viviendo el día de hoy, el Señor siempre está presente, llegando al corazón de los hombres y mujeres de fe, guiándolos para que sean luz en el camino de los más vulnerables, desposeídos y afligidos. Es por ello que hoy recordamos a un grupo de jóvenes religiosas que en su peregrinar por nuestra patria fueron sembrando esperanza y entregando un ejemplo de virtud y caridad con los más desposeídos. Esta siembra sigue rindiendo frutos hasta el día de hoy. Hace 168 años, en un día como hoy, 17 de junio, los designios de la providencia divina llegan silenciosamente a las costas de nuestra patria. Fueron cinco religiosas que llegaron a bordo del vapor Elena: Sor Bernarda Morín, Sor Victoria Larocq, Sor Amable de Orión, Sor María del Sagrado Corazón y Sor Dionisia Benjamina, quienes se transformaron en la semilla que, arrastrada por el viento de la tribulación, iba a germinar en nuestra patria, convirtiéndose en el frondoso árbol de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile. Madre Bernarda Morín, esta tierra agradece tu entrega y sacrificio. Fuiste fiel a la vida y al tiempo que te tocó vivir, y especialmente fuiste fiel a Dios. Hoy damos gracias a Dios Padre Providente por haber permitido que llegaras a nuestra patria. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro sacerdote Padre Juan Pinto cantando. Providencia del Señor, yo te pido por favor, ayúdame a conseguir esa fuerza interior. Necesito del amor que existe en ti, Señor, para así calmar la sed que tengo. Providencia del Señor, yo te ofrezco hoy mi voz, también mi vida, más todo lo que soy, y ojalá cuando mañana yo me vuelva frente a ti, tú me digas que viví yo para ti. Providencia del Señor, yo te pido por favor, ayúdame a conseguir esa fuerza interior. Necesito escucha, Señor, la voz de mi clamor. No me rechaces ni me abandones, Dios mi Salvador, porque tú eres mi refugio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados, nuestras debilidades humanas. Pidámosle perdón al Señor con un corazón muy arrepentido de nuestras faltas. Al llamado de aquellos que nos necesitan, por las veces en que no llevamos a la práctica el carisma que nuestra madre fundadora nos dejó, especialmente en estos tiempos donde las necesidades se multiplican y la solidaridad es lo que más necesita nuestra sociedad. Por esto, perdón, Señor. Perdón, Señor. Dios Todopoderoso, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tu mandamiento para agradarte con nuestras acciones y deseos, como hizo la Madre Bernarda y las otras religiosas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre Bernarda, desde niña encontró en su familia las enseñanzas de la fe católica. Conoció a temprana edad la historia sagrada, siendo esta alimento para su vida, oración y encuentro con el Señor. Nosotros, con alegría abrimos nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón dispuestos a la conversión. Lectura de Job, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Primer discurso de Elifaz. La felicidad de los justos. Entonces Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: ¿se atrevería alguien a hablarte estando tú tan deprimido? Pero ¿quién puede contener sus palabras? Tú has aleccionado a mucha gente y has fortalecido las manos debilitadas. Tus palabras sostuvieron al que tropezaba y has robustecido las rodillas vacilantes. Pero ahora te llega el turno y te deprimes. Te ha tocado a ti y estás desconcertado. ¿Acaso tu piedad no te infunde confianza y tu vida íntegra no te da esperanza? Recuerda esto. ¿Quién pereció siendo inocente
¿O dónde fueron exterminados los hombres rectos? Por lo que he visto, los que cultivan la maldad y siembran la miseria cosechan eso mismo. Ellos perecen bajo el aliento de Dios, desaparecen al soplo de su ira. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto,
Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrado por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu padre que ve los secretos te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que lo vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre, que está en lo escondido, y tu padre que ve lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra de Dios. Asiento. Se cumple un año más hoy día desde que llegó la hermana Bernarda con otras religiosas aquí a Chile. Ya creo que son 186 años. No sé si alcanzaremos a llegar a los 200 años. Ojalá que sí. La hermana Bernarda fue una mujer líder. Yo quisiera hablarle hoy día del liderazgo, ¿no? Ella fue una mujer y una religiosa líder que fundó la congregación aquí en Chile. Y de a poquito fue, ¿no es cierto?, pidiendo ayuda y trabajando con los más pobres, con los más postergados. Y fue reconocida en Chile. Recordemos que en las calles, ¿no es cierto?, la Providencia lo pusieron por ellas. También, ¿no es cierto?, muchas obras que han sido con los años, ¿no es cierto?, obras de adultos mayores, colegios, obras con los menores, y así, muchas obras que han ido trabajando esta congregación, pero partiendo ellas. Y bueno, y gracias a Dios tuvo la claridad, tuvo la luz, para hacer este trabajo de ir trabajando por los demás, de ir trabajando por los más vulnerables. Tuvo esa capacidad, esa luz, esa sabiduría, esa inteligencia, ¿no es cierto? Tuvo ese discernimiento, porque para hacer trabajos, ¿no es cierto?, de Dios, hay que discernir, y muy bien, este paso tengo que dar, este otro paso tengo que dar, acá tengo que ir a pedir, tengo que ir a conversar con esta autoridad o esta otra autoridad. Entonces, hay que ir dando pasos para ir fundando colegios, para ir fundando obras. Y para ello tú tienes que conversar, tienes que dialogar con personas, con autoridades, con presidentes o tal vez con gobernadores, ¿no es cierto?, ahora que estamos con los gobernadores, o con intendente como antiguamente, ¿no? Entonces, creo que la hermana Bernarda fue haciendo todo eso, todo aquello, y por eso que se reconoce ahora como una mujer líder en la congregación, una mujer líder que sierva de Dios. Ahora nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo que ella hizo, ¿no?
Estamos llamados a ser líderes en el mundo de hoy. El mundo de hoy que estamos liderando en el mal. Estamos liderando en Chile la droga. Estamos liderando en la corrupción. Estamos liderando en la violencia que hay. La otra vez fui a hacer a Villalegre un responso el sábado pasado. Y me trajo de vuelta, porque yo no ubicaba la casa, entonces me llevaron y después me vinieron a dejar a mi casa. Y me dijo un gendarme, que me trajo un gendarme, me dije, porque él trabaja en el Tribunal de Justicia en Santiago, la mitad de los casos que llega es por violencia intrafamiliar. La mitad de los casos que llegan. Y lamentablemente así, la violencia está muy cruda aquí en Chile. La droga, la corrupción y todo eso. Entonces, creo que necesitamos personas líderes en Chile. ¿Para qué? Para que vayamos construyendo el reino de Dios como lo construyó la hermana Bernarda. Para que vayamos construyendo, ¿no es cierto?, el reino de Dios. Para que vayamos echando la semillita, ¿no es cierto?, para que después esa semillita crezca, como decía la lectura del domingo, y esa semillita da fruto. Necesitamos, ¿no es cierto?, seguir sembrando la palabra de Dios con mucho más amor, con mucho más intensidad, seguir sembrando la palabra de Dios y dar testimonio de la palabra de Dios, así como lo dio la hermana Bernarda. Nosotros tenemos que ser líderes, pero líderes del bien, líderes de la bondad, líderes de la compasión, de la misericordia, del amor de Dios. El viernes pasado celebramos el Día del Sagrado Corazón y el corazón de Jesús fue compasivo, misericordioso, estuvo lleno de amor, se acercó a los niños, a las mujeres, se acercó a los más vulnerables de ese momento. Entonces nosotros también tenemos que acercarnos a los más vulnerables. Hay mucha droga en Chile. Antes de ayer, llegó a mi casa el capellán nacional de la cárcel y la hermana Bernarda también estuvo visitando la cárcel. Entonces, y cada día las cárceles están más llenas por este asunto de la droga. Cada día más llenas, están hacinados. Allá fuimos a la cárcel de Cauquenes, están hacinados en todas las cárceles del país, fíjate. Entonces, ¿cómo el Señor nos invita a que seamos líderes del bien, líderes de anunciar la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio, líderes de vivir en el amor, en la fraternidad, en la solidaridad, en la justicia, en la igualdad? Yo creo que el pueblo se ha ido manifestando estos dos últimos años. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Yo creo que la madre Bernarda, si viviera hoy, también exigiría más igualdad, también exigiría más justicia, especialmente para aquellos que menos tienen. También ella pediría mejores pensiones. Yo creo que también ella pediría, estaría ahí, ¿no es cierto?, acompañando a la gente y diciendo más pensiones más dignas, ¿no es cierto?, y así. Entonces, yo creo que la hermana Bernarda es como una luz para estos tiempos. Es como una luz para estos tiempos. Porque ella trabajó por todo eso. Trabajó por la justicia, por la igualdad, para que los pobres fueran bien atendidos. Y trabajó por aquello. Y por eso que tenemos ahí en la congregación, hay colegios, hay uno del adulto mayor. Por eso la congregación también ha tenido menores, hogares de menores. Y así. Y quizás muchas otras obras más que con el tiempo que han hecho, que nosotros a lo mejor no sabemos o están en el anonimato con los años, ¿no? Han quedado en el anonimato. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque nosotros estamos aquí en un colegio de la Providencia, un colegio, ¿no es cierto?, que partió de ella, ¿no es cierto? Y dar gracias a Dios por esto. Dar gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Darle gracias a Dios. Y ojalá que cada día, ¿no es cierto?, cada día podamos ir creciendo en la fe, podamos ir creciendo en el amor, cada día podamos ir creciendo en el amor a Cristo. Eso nos está pidiendo el Señor.
Eso nos está pidiendo. Y que seamos líderes, líderes. No tengamos miedo de ser líderes positivos, de ser líderes para el bien, para la compasión, para la construcción de un mundo mejor. Es cierto que en este tiempo estamos en pandemia, hemos estado más escondidos, hemos con miedo, con angustia, tal vez, y no hemos expresado lo que tenemos que expresar. Pero están las redes sociales para trabajar la vida cristiana, están las redes sociales para ir anunciando el Evangelio, están las redes sociales, otra manera de anunciar el Evangelio. Y tenemos que, yo creo que si estuviera la hermana Bernarda, yo creo que la hermana Bernarda ocuparía la tecnología para anunciar el Evangelio o para escribir sus pensamientos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que usar mucho la tecnología para seguir anunciando el Evangelio y para seguir anunciando la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, pidámosle esta gracia al Señor de seguir evangelizando en la manera que podamos, con el testimonio, con las tecnologías, con la palabra, con lo que nosotros podamos hacer. Pero no nos cansemos de anunciar a Cristo, de anunciar al Señor, como lo hizo la hermana Bernarda. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración universal. Te pedimos, Señor, por las vocaciones a la vida religiosa, especialmente por la Congregación de las Hermanas de la Providencia, que hoy cumple 168 años en Chile. Para que la semilla esparcida siga dando frutos, también te pedimos por aquellas jóvenes que sienten el llamado en su corazón, para que tengan la valentía de decir sí a tu proyecto y puedan ser luz en medio de nuestra sociedad. Signo de esperanza y del cuidado amoroso de Dios Padre por sus hijos. Por esto roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por las personas solidarias que en estos tiempos de crisis son capaces de desprenderse de lo material y espiritual para ir al encuentro de los hermanos que más lo necesitan, tal como lo hicieron estas 5 jóvenes religiosas hace 168 años en nuestra patria. Por esto roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas familias que en estos momentos enfrentan dificultades económicas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y encuentren una pronta solución a los problemas que los aquejan. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por los enfermos de nuestra comunidad, por aquellos que sufren alguna dolencia del cuerpo y del espíritu, para que la fe sea su refugio y esperanza en el diario vivir. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor también por las religiosas que han fallecido y que han pasado por esta comunidad, o por todas las religiosas que han estado en Chile como religiosas de la Providencia y han fallecido. También pidamos por nuestros hermanos difuntos que han fallecido en este tiempo de la pandemia, del COVID, o por otros hermanos que han fallecido de muertes más naturales. Pidamos por todos los que han fallecido, por sus familias, para que el Señor los fortalezca, los anime, los cuide. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, y mucho más, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el altar está presente el pan y el vino que simbolizan el sacrificio de amor y entrega por toda la humanidad y por todos los que estamos presentes en esta celebración. Presentamos ante tu altar este barco que simboliza la llegada de las 5 misioneras que dejaron en tierras lejanas sus familias para comenzar a escribir la historia de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile, según los designios de Dios Padre Providente y la protección de María, Madre de Dolores. Te ofrecemos, Señor, esta canasta de alimentos,
que simboliza la preocupación por aquellos que más sufren. Lo hacemos imitando a Madre Bernarda, que entendió su mano a los que más sufren, llevando sus palabras de aliento a los afligidos, ayudándolos a no desfallecer y multiplicando sus favores. Dejamos también ante tu altar las banderas de los países que se unieron a través de la providencia, comprometiéndose a servir al más necesitado, con la esperanza de ir haciendo camino para que las futuras generaciones continúen haciendo vida esta gran obra. Toma, Señor. Oremos para que este sacrificio que en mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tu mano. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimenta con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesites nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, santo, santo. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, Señor. Él está aquí entre nosotros. Él está aquí entre su pueblo. Él está aquí entre Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Tomislav, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paso dejo, mi paso doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todas ustedes. Bueno, que la paz del Señor con todas las alumnas que están viendo esta misa, con los apoderados, con los profesores y con todos. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Porque
pecado del mundo. Ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Ven y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda y nos lleve a la vida eterna. Reciben la comunión en la mano. Cuerpo de Cristo. Hermanos en Cristo, la mesa está servida. Los invito a recibir al Señor con un corazón limpio y agradecido. Dirijámonos al altar cantando con alegría para recibir el Santísimo Sacramento. Que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Aciertas y se abraza tu proyecto, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí, hasta gracias, Señor, por los 168 años de presencia a través del amor, entrega, generosidad y caridad de las hermanas de la Providencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las religiosas de la Congregación de las Hermanas de la Providencia.
Ellas nos acompañan, guían y orientan constantemente en nuestro crecimiento espiritual, apoyándonos en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de vivir nuevamente la Eucaristía, desde la capilla de nuestro colegio hasta los hogares de cada uno de ustedes, uniéndonos como la gran familia Providencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, un saludo a todos los alumnos, profesores, asistentes de la educación, a todos los que han visto esta misa. Y un saludo muy cordial. Hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado tiempos complicados, pandemia, ya llevamos un año, casi 4 meses, ya 3 meses. Un saludo a todos. Y les pido a la comunidad que, a todos, que nos sigamos cuidando, que sigamos haciendo un aseo en las manos, la mascarilla, no nos olvidemos la mascarilla. Yo en la misa me la saco para poder, para que me escuchen bien. Y como estoy distante también de los feligreses o de la comunidad, también, ¿no es cierto?, no nos olvidemos de la distancia, ¿no es cierto?, y hay que seguirse cuidando. Si estamos contagiados, no salgamos, porque yo he sabido de algunas personas que están contagiadas y salen, y ahí queda la embarrada. Entonces, seamos responsables, cuidémonos, para que juntos podamos vencer este contagio. Un abrazo a toda la comunidad, ¿no es cierto?, de parte de los profesores, de parte de la directora, de parte de todos. De parte de todos. Así que estoy medio confundido, ¿sí? No sé si 186 o 168. ¿Ah? 168. Ah, ya. Sí, bueno. Somos humanos y cometemos, nos equivocamos. Bueno, un cariño a todos y saludo a todas ustedes. Oremos. Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno como nosotros, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Querida comunidad educativa, han transcurrido 168 años de la llegada de las 5 primeras religiosas a nuestro país. Estas jóvenes canadienses que se entregaron al servicio del amor compasivo y tuvieron la sabiduría de extender el carisma de la congregación de las Hermanas de la Providencia en nuestra patria. Identificaron el rostro de Dios Padre Providente en los más pobres y abandonados. Con coraje y un amor sin límites, hicieron crecer las obras de Dios en la atención y cuidado de los huérfanos de la época, y posteriormente en múltiples servicios, como asilos de ancianos, apoyo en hospitales, jardines infantiles, hogares de niños, comedores para gente en situación de calle y misión pastoral, para que su legado se mantenga en el tiempo por muchos años más, cantamos todos juntos Providencia de Dios. Providencia de Dios, yo
gracia de Dios. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta Eucaristía y tenemos que seguir rezando por las hermanas de la Providencia para que haya más vocaciones y esta obra pueda perdurar en el tiempo hasta más de los 186 años, como decía ahí. Algo quiere decirnos Dios con ese número que colocamos ahí porque nos equivocamos, lo invertimos. Son 168, no 186. Pero el Señor algo nos quiere decir hoy día, que el Señor las bendiga, las cuide y las proteja. Buenas tardes, muchas gracias. Finish.